Pescadores, me encuentro aquí temprano en Los Cayos y como ven hay un poquito de aire, miren la luna que está por ahí arriba. La corriente ahora mismo está del Golfo de México hacia el Atlántico. Estoy esperando sobre como una hora más o menos, como están viendo, como una hora y media está cambiando, por eso vine bien temprano. He sentido, tengo acá los pinfish. Los tengo tirado aquí en el cubito que compré, y si pude agarrar, compré 24 cangrejos para la palometa. Entonces tengo acá esta pieza de bien temprano, me salió y con un pinfish y no salió mandada, pero botó. Entonces ha sido una pieza pequeña. Estoy buscando ahora bien temprano las iguaguas, como ven que siempre las cojo. Entonces, como ya como era costumbre, pero me había faltado, ve la vara. La vara que se fue al agua, mírala acá, el plomo de 2 onzas, ve el quitavuelta que tengo de 100 libras, por el plomito no te hablé, siempre ve las anillas, siempre las recuesto ahí en muro, el reinal, ve en largo, con el anzuelo, voy a montar la carnada, la voy a tirar. Miren. Bien grande, no sé, vamos a lanzar. Pues hemos dejado la vara aquí, está ahí en el muro, y entonces nada, es esperar. Y como siempre les digo, si ustedes me desean suerte y Dios quiere, agarremos pescado. Mantente sintonizado. No te pierdas, que la cosa viene buena. Al pescado, porque no. Miren, caballero, la primera de la mañana, el amigo la ha pegado. Ya me salió uno y la perdí. Así que sé que andan dando vueltas por ahí, así que ellos van a seguir comiendo ahora. Muy buena pieza, amigo. Ahí a eso ahora, ellos van a salir ahora ahí. ¡Oh! Segunda que me sale, compadre, parece que es chiquita y me ha botado. Amigo, como ve, ha llovinado un poquitico. Gracias a Dios, no fue nada del otro mundo. O sea, ven eso manchadito, pero no fue nada, la llovina no fue tanta la cosa. Mira, parece que estamos pegados ahí. No, basura. Basurín, basurín. Falsa alarma. Entonces, estamos esperando a ver ahí. Que sale, me salió una pieza por acá, como vieron. Era una, para mí que fue un civil, pues, o una jiboba pequeña, no era tan grande porque botó. Yo estuve un rato pegado ahí, pero botó. Como ven, el tiempo está feito. Así me encanta a mí. Tiempo feo, siempre, casi siempre saco buenas piezas, así que esperemos. Mantente sintonizado, no pase el video, que la cosa viene buena.
en Caballero. A mí que es un tiburón, no sé. Me tiene desesperado. Vamos a ver si lo podemos sacar. Ah, rico. Un tiburoncito, caballero. Vamos a la línea torrocia. Un tiburoncito. Así que nada, seguimos esperando a ver si sale más piezas. Amigo, aquí ayudando, el esposo de ella fue a buscar carná. Mira. Salí a correrle aquí a Iván. ¡Qué na! Un pago. ¡Qué clase de pago! Eso, eso está legal. ¡Mira eso, caballero! ¡Qué clase de pago! ¡Va, va, va! ¡Mi madre se está metiendo! ¡Qué clase de pago, caballero! ¡Miren eso! ¡Ambo! ¡Oye, suelta alma acá! ¡Alabado, señor! ¡Mire qué clase de pago, Dios mío! ¡Vaya, no voy a grabar esto! ¡Qué clase de pago! ¡Maten el tiburón! ¿Ya? A ver, espera. Que lo perdemos, suelta, que no veo. Ya, espera, 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 quédate quieto, quédate quieto. Porque si no, lo vamos a perder, porque estás nervioso. Estás nervioso, deja tranquilo. No veo. No veo lo que está pasando abajo. Va, va, dale. Va, dale. Ah, gente, está jugando una mala pasada. Vuelve a tirar para. Dale, recoge y tíralo para adelante. Está, hay un ahí ahora. No, tira para adelante, tira para adelante, tíralo para adelante. Recoge y tíralo para adelante. Pero donde yo te diga. No, tienes que ir para adelante. Qué clase de pago, Dios mío. Dale, 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 que lo golpe. Y yo la veía cayendo, pero. ¡Dios mío, santo! Dale, dale. ¡Mira pero eso! ¡Mi marido! ¡Qué clase de pago ha sacado esa mujer! ¡No la has sacado tú! ¡No, pero bueno! ¡Ella empezó, yo lo terminé, caballero! ¡Esto es increíble! ¡Ay, pero, ay! Oiga, después, pero. Porque como tenemos poquita carne. ¡Dios mío, aguántame aquí! Porque la gente vea. Mira, a ver cómo se toma así. Mira, sí, ahora, esto, está bien. Mira esto, caballero. Mira qué clase de pago, caballero. Esto es una animalada. Esto es increíble lo que se ha cogido. Hay que medirlo. ¿Tienes una cinta por ahí? ¿Cinta? Sí, sí. Para poder medir. Para de referencia, está legal. Caballero, miren eso. Yo todavía no lo creo. Qué clase de pago, caballero. Miren eso. No, 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 no. Esto es. Increíble, se dice y no se cree. Se dice y no se cree. Ponle aquí. Casi 26 pulgadas. 26 pulgadas, caballero. Ay, pero. Yo lo voy a creerle. Ay, mi madre. ¿Qué clase de pago? A ver, ponte ahí con el pacajado para que vean. Y ya la mano, ponlo para abajo. Miren eso, caballero. Mi marido buscando carná y yo con tremenda carná. ¡Ay, lo siento, mami! Se
seguimos, amigos, esperando. Como vieron, el tremendo pago ese, casi 27 pulgadas. Yo le he hecho más de 10 libras pesa eso. Lo cogieron con pinfish, ¿sabes? El esposo estaba lejos, entonces yo la vi a lo lejos y vi que estaba pasando trabajo y fui para allá, porque la gente que están al lado no quisieran ayudarla. Esto es bien fácil. Se ven una mujer sola que está dando con el pescado y nada. En fin, fui para allá, la pude ayudar y bueno, vino la pieza, que clase tronco de pago. Primera vez que yo más grande he cogido acá en Los Cayos. Primera vez que lo he sacado, o sea, ya lo había sentido. Bueno, lo iba a sacar, terminé de sacarlo completo y lo vi con la ney y se levantó. Acá ha sido un pinfish tirado. Los dos cangrejos están por allá. Nada, sentido con los cangrejos, mucha corriente, mucha basura. Se ha ido anivelando un poquito ahora. Como lo ven, es la cantidad de agujones que hay. No sé si logran ver ahí, la cantidad de agujones que hay ahí. Agujones bien grandes. En Cuba eso, la gente para arriba en el tarpon, ven los tarpon ahí. Ven los tarpon, caballero. Mira qué clase de tarpon hay ahí. Entonces, nada, esperando a que salga la pieza. Estamos acá con pinfish tirado, otro pinfish tengo tirado por ahí. Los he ido revisando, los he ido cambiando, se me han ido moviendo algunos por el tema del siwi, que me lo ha cogido y se los he perdido. Entonces los he tenido que estar revisando y se me han ido muriendo, entonces he tenido que cambiar. Por eso es bueno comprar bastante, por eso siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Siempre a otro, como siempre vive, la anilla puesta acá, esperando ahí que salga la pieza, que salga el animal. Entonces la picada estaba tan sí, constante, estaba más floja. Han sentido varias picadas amaneciendo en esta vara. Sentí, me comió y botó. Acá igual ahorita me la arrancaron. Sentí otra pieza, el tiburón que vi que pegué ahorita. Y nada, sigo esperando a ver si el cambio será como a las 3 y pico, casi las 4 de la tarde. Yo espero que a esa hora yo no llegaré. Pero bueno, estoy esperando a ver si sale ahora los Jack Robel o los civiles, los Yellow Jack, que comen, son fanáticos de comer ahora al mediodía, con el sol así que tú ves. Ellos son fanáticos de comer ahí. Ese tengo ahí los cangrejitos. En zona, en la sombra. Esperando a ver si podemos agarrar otra pieza. Así que mantente sintonizado, no pase, que la cosa promete. Tanto al, bueno, al final me ayudó, ella me ayudó y lo pudimos sacar. Ahora voy a quitar el anzuelo y lo vamos a liberar.
Amigos, ya le hemos quitado el anzuelo, como pueden ver, mírenlo aquí, el anzuelo está abajo ya, ahora vamos a liberarlo, ¿no? Yo, espera, ¿qué pasó ahí? Allá. Dale, dale. Ahí tenemos al amigo, apeado. Camino parece que es una jihuahua. Bueno amigos, estos son los suscriptores que estaban hoy pescando acá. Ella fue la que le ayudó a sacar el pargo a la China. Entonces, nada, el esposo, el hijo están acá. Hemos pasado un día interesante. Ya yo me voy, ellos se van a seguir quedando acá. ¿Qué tal le ha pasado la experiencia? Bueno, hemos aprendido bastante, él ha aprendido bastante de ti como amarrar los anzuelos y todo. Entonces nada amigo, estaba como han visto el video por hoy, ¿sabes? No sentí varias piezas grandes, pienso que ha sido un sábado, cogí dos tiburones, ella me ayudó. Me ayudó. Sí, ella me ayudó a los tiburones, pienso que ha sido un sábado, ella pegó el pargo bien grande, pienso que tenga más de 10 libras, o sea, tenía casi 27 pulgadas, está súper bueno para cogerlo aquí, es bien difícil a plena luz del día, eso es casi imposible, así primera que... Primera vez que lo cogemos. ¿Ves? Entonces nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales, seguiré un tipo de recomendaciones y pescaré con suscriptores. Síganlo, que vale la pena. Ok, dale, nos vemos amigos en un próximo video. Gracias.